Hola, bienvenidos nuevamente a otra emisión de esta miniserie de Tips and Tricks. Hoy vamos a ver labios. Hoy vamos a ver cómo hacer un labial mate. Bueno, ya ahorita está pasando un poco la euforia de los mates y están regresando más los gloss. Sin embargo, yo soy fan de los mates. La verdad que los gloss no son como que mi hit. Sí los uso, pero no es como que mi hit. Entonces, hoy vamos a ver cómo hacer un labial mate. Este es Kish de Kegel Habibe en el tono Evil Queen. Vamos a aplicarlo. Vamos a dejar que nuestros labios absorban un poco el pigmento. Y vamos a necesitar un Kleenex, un pedacito de rollo, una servilleta delgadita, algún papel tipo de estos. Polvo translúcido, en este caso voy a usar Kegel Habibe polvo translúcido, una brochita. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar un poco de polvo translúcido con nuestra brochita, tomamos nuestra servilleta o nuestro Kleenex o lo que sea y vamos a dar golpecitos. Yo creo que así estoy bien. Yo lo hice 4 o 5 veces. Hay por dos razones. Una, el papel que traigo es un poquito grueso, entonces el polvo translúcido no pasa tanto. Y dos, es porque iba aplicando de poco a poco para no como arruinarlo. Esta es la forma más fácil que yo conozco de hacer un labial mate. Si tú tienes alguna otra forma, por favor, pónmelo en los comentarios. Y dime qué es lo que te gustaría que hiciera en el próximo video. Si tienes algún otro truco que yo no sepa, pónmelo en los comentarios y lo recreamos. Espero que te haya gustado esta miniserie, espero que hayas aprendido algo. Muchas gracias por estar aquí. No te vayas de mi canal sin antes haberte suscrito. Y sígueme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Gracias por estar aquí. Bye, bye.